a Dios que estás vivo. Un momento, te sacaré de ahí. Esperemos que aún funcione. Apártate. ¡Allá va! Se me había olvidado lo brutal que era. Toma la pistola antigravedad. Tú sabes cómo usarla mejor. No te encontraba y estaba... Ya lo sé, no debería haberme preocupado. Deberíamos continuar. Seguro que la Alianza sigue buscándonos. Me ha parecido ir a Vortigaunts. Puede que sigan por ahí. Aún queda para llegar a donde está papá. No estaría mal una ayuda extra. ¡Ciudadela! ¿Pero qué narices pasa? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Tormenta! ¡Mira! ¡El puente! ¿Estás bien? Es como en el comienzo, otra vez. Espero que no haya más. No me había dado cuenta. Extrañaría que fuese un refugio rebelde. Esto no es seguro. Zombies, son míos. Bien, un centro de comunicación. Veamos si puedo hablar con papá. El doctor Kleiner y papá están en un viejo silo de misiles. Espero que sigan usando esta frecuencia. Intentan lanzar un... ¡Ah, ya está! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Si pudiera... A ver si puedo arreglarlo. ¡Vaya follón! Nos va a costar un rato. Oye, si tienes la más remota idea de cómo arreglarlo, no te cortes. No sé qué he hecho, pero funciona. Hora de llamar.
White Forest. White Forest, aquí Alex Vance. ¿Me oís? White Forest, contestad. White Forest, ¿estáis ahí? Alex, Dios mío. ¿Eres tú de verdad? Sí, también está Gordon. Estamos bien. Escapamos de Ciudad 17. Alex, gracias a Dios. Casi no puedo creerlo. Tranquilo, papá. Estamos bien. Pero algo extraño le pasa a la Ciudadela. Oh, sí. Supervisamos la situación. Han concentrado la descarga de la fusión en una coherente de energía de portales. Es la Alianza. Intentan abrir otro portal. Sí, eso que veis es el nacimiento de un superportal. Si alcanza su plena potencia... Es como la Guerra de las Siete Horas. Solo que esta vez serán 7 minutos. Dios mío. Gordon, ¿y si es por eso por lo que enviaban tantos datos de la Ciudadela? Entonces... ¿Datos? ¿De la Ciudadela? En la sala de control. Codificaban una pila de datos directamente en la secuencia de destrucción del núcleo. Manson, ¿lo has oído? El código del portal de la Alianza, seguro. Sí, sí. No estoy sordo. Me descargué hasta el último bit. No nos han dejado en paz desde entonces. Pues claro, porque, ¿sabes, Kleiner? Es el eje central de sus planes. Bueno, lo sé. No he dicho que no. En un punto de la secuencia deben haber contactado con el otro lado. Lo que llevas ahí, querida, es el código de contacto específico del supramundo de la Alianza. Dios mío. Si estoy en lo cierto y no me cabe la menor duda, tienes el mismísimo código que la doctora Mossman intentaba recuperar. ¿Cuánto tardarás en llegar? En cuanto descansemos un poco, nos pondremos... No hay tiempo que perder. Hay que acelerar el programa de lanzamiento. Cuando traigas los datos, codificaremos el satélite y pondremos el maldito cacharro en órbita. Venid cuanto antes los dos. Pero por Dios... ¡Papá! ¡Te estoy perdiendo! ¡Contesta! ¡Papá! ¿Estás ahí? ¡Papá! ¡Ah, no! Aún no siguen. Tenemos que seguir. Cumplan las restricciones del subnivel. Venga, por aquí. Magnusson tiene un cohete en White Forest. Esperaba poder lanzarlo algún día con un satélite para conectar con los antiguos sistemas de Black Mesa. Pero lanzarlo era imposible mientras la lia... ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Yo vigilo. Dios mío. ¡Ah! ¡Ah!
Ayuda. ¿Cuál es el daño? Ah, son Freeman. Nos satisface que hayan sobrevivido. Pero el estado de las Alix Vans es grave. Para curarlas requeriremos más energía de la que poseo. Invocaré a los míos. Los míos se reunirán con nosotros en un refugio bajo la superficie. Debemos llevarlas rápido. Las estabilizaremos si Freeman nos defienden. Rápido, Freeman. Nos aguarda la salvación en la mina. Apresurémonos. Su estado es delicado. Quizá Freeman puedan restaurar la operatividad del ascensor. ¡Sed cautos!
¡Shackley! ¡Hay hormigas de oro! ¡Imbécil! Es Gordon Freeman. Vortigaunt dijo que estaba en camino. Doctor Freeman, Alex Bunch está allí. Vortigaunt intenta curarla. Freeman, coincidimos. Alex Van se aferran levemente a la vida. Los míos aún están lejos. Por ahora, que no nos perturben. Sí, bueno, esto... Mientras estés aquí abajo, Freeman, puedes echarnos una mano. Te enseñaré cómo funcionan los sensores de hormigas. Hay suministros aquí por si los necesitas. Botiquines y munición, ese tipo de cosas. Freeman, ven aquí. Este sensor se encenderá si se aproxima una hormiga por el túnel. Cuantas más luces, más hormigas. Si se ilumina un túnel, desplazaremos algunas torretas frente a él. Sencillo, ¿no, doctor? Doctor, cuando venías... no te han seguido, ¿no? No le hagas caso, doctor. Estamos alterados porque este lugar está infestado de hormigas. El Vortigaunt dice que mientras no pisemos las larvas, no deberían oírnos desde el nido. Bueno, no me gustaría poner en práctica esa teoría. Solo nos quedan dos torretas. Y encima están pegadas con cable de empalar y cinta adhesiva. Pueden ser un buen apoyo, pero no me fiaría si mi vida dependiera de ellas. Griggs, ¿quieres enseñarle al Dr. Freeman dónde están los suministros? Ah, sí, allí abajo, junto al Vortigaunt. Tienes todo lo que necesitas. ¡Ya vienen! ¡Una luz! ¡Moveos! ¡Defendamos al Vortigaunt! ¿Has visto una hormiga de oro antes? ¡Por aquí, Shackley! ¡La brecha está cubierta! Estaremos bien mientras se limiten a un túnel.
Dr. Freeman, las torretas son cosa tuya. ¡Mierda de bichos! ¡Shek! ¡Voy a tener que cargármelos yo a todos! No te ofendas, Freeman, pero la cosa estaba tranquila antes de que llegaras. ¡Un enjambre en el 24! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos! ¡Intenta seguir en pie! ¡Quedémonos aquí! ¡El 36 está cubierto! Entonces cosa tuya, doctor. La próxima vez que tenga una encima, estaría bien que me ayudaras. Sí, no, claro, si solo miden 1.5 metros. ¿Qué? ¡Shackley! ¿Qué? Olvídalo. ¡La brecha está cubierta! ¡Eh, doctor! ¡Cubre el 24! ¡Dios mío! ¡Tenemos por todas partes! ¡Vamos al coche! Sí, entre todos van 10 y hay miles de ellas. ¡Eh, doctor! ¡Cubre la brecha! ¡Están en el 12! ¡Y el 24 está cubierto! ¿Qué coño pasa con ese agujero? ¡Necesitamos ayuda! ¡Defendednos! ¡Sí!
No pueden quedar muchas. ¿Por qué coño piensas eso? ¡El 12 está cubierto! ¡Vienen por el 36! ¡Y en la brecha! ¡Y en el 24! ¡Dios mío, vienen por todas partes! Parece mayor de lo que pensábamos. ¡Dos luces! ¡No resistiremos mucho más! ¡Cubriremos el 36! ¡Debes vigilar todos los túneles, Freeman! ¡Lo conseguiremos, ¿verdad, tíos? Seguro que podemos hacerlo. ¡Bien hecho, Shetley! ¡Subestimamos! ¡Venga ya! ¡Preparaos! ¡Dios mío, preparaos! ¡Tres luces! ¡Esto no pinta bien! ¡Son los Vortigaunts! ¡Lo han logrado! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Solo intentaba asustarte, Shen! Un retraso. Desafortunado. Muchas hormigas murieron. Pero aún más quedan. Debemos atender a Alex Vance. No hay tiempo. Más hormigas se aproximan. Las aplacaremos. ¡Se han encendido todas! ¡Vayamos por un túnel! ¡Ni siquiera debería estar aquí! ¿Preparado, Freeman? ¡Cuidado! ¡Nunca había visto tantas luces!
afrontemos ahora la siguiente urgencia. Son Alex Van. Sus heridas son graves. Necesitaremos sumergirnos en la vortecencia. Por supuesto. Requerimos el extracto larval. Ah, sí. El extracto. Sí. De acuerdo. Emprenderé el viaje a las profundidades del nido para sacar el extracto del nectarium sagrado. Pero ir solo sería una locura. Nos quedaremos para mantener viva a Alix Vance. Por favor, Freeman, uníos a mí. Sí, llevad sí. a Freeman. No hay mejor compañía. Así es. Bien dicho. Sí, adelante. Órdenes. Adelante. Freeman, están indefensas. ¡Atacad ahora! Cuidado con las hormigas ácidas. Su exudación corrosiva excava con presteza túneles en la roca, pero también lo hace en quienes expolian sus colmenas. Encontraremos cada vez más resistencia. Sí.
Compañeros inestimables. Obra del generador que requiera un Vortigaunt para funcionar. Aún más rápido. Creo que os agradará haber preservado esas cajas. No.
obstáculo se presentará a continuación. No temáis, Freeman. Os sigo. Estaría completo sin un Freeman saliendo de él. Deberíamos llegar al refugio vibratorio. Todo en uno. ¡Invocasteis el ascensor! ¡Cuidado, Freeman! Al vacío.
Es bueno que luchemos juntos. ¡El ascensor, Freeman! ¡Ya casi! ¡Ascensor, Freeman! ¡Protegeos! Tengo la situación. El ascensor es demasiado pequeño. Y solos no nos veremos luego. Inconscientes de nuestra huida. Esto produce diversión, sí, pero no olvidemos la seriedad de nuestra gesta para curar a Alex Vance. Escena conmovedora. Su reposo es eterno. Evoca ideas de paz. No es así. Ah, la antigua guardiana. Cosechar el extracto podría requerir más esfuerzos. La presencia de la guardiana garantiza la cercanía de nidos de larvas. Suelen apostarlas junto a las crías. Una brisa transporta el olor del extracto. Lo que buscamos se halla en el fondo del abismo. Ese conducto lleva a la cámara superior, donde los míos preservan a Alex Vance. Cuando tengamos el extracto, podremos reunirnos con ellos, siempre que el ascensor funcione. Pero, ¿cómo? ¿Cómo descenderemos? Extracto.
Detectado en el de la
Exclusivas de los Borg. Antaño pastoreábamos hormigas león. Las criaturas exudan numerosos compuestos útiles y el extracto es el más valioso. Disuelve los falsos velos que separan la Borg esencia. En su momento podréis contemplarlo. Contemplad el extracto. Milagrosa secreción. ¡Deprisa!
Uníos mientras libamos el extracto. Sí. Un humano es necesario. De acuerdo. Uníos, Freeman. Trenzamos la vida de Freeman con la suya. Sí, hay un despertar. El lazo entre vosotros es casi mortal. Doctor Freeman, sé que quizás no sea el mejor momento para una conversación privada, pero tenía que esperar a que sus amigos estuviesen ocupados. La señorita Vance no solía importarles. Entonces, lo único que conocían de la humanidad era una palanca a punto de aplastarles la cabeza. Cuando las saqué de Black Mesa, me reprocharon que no era más que una niña y que no tenía utilidad alguna para nadie. Aprendí a desoír tales comentarios negativos cuando contradecirlos no era posible. Además, no acostumbro a desaprovechar mis inversiones. Y sigo convencido de que ella vale mucho más de lo que parecía. Por eso ahora deberá compensarme con una pequeña retribución a cambio de su supervivencia. Escóltela hasta White Forest, Dr. Freeman. Me gustaría hacer algo más que vigilarle, pero acepté someterme a ciertas limitaciones. Bueno, ahora escúchame bien, querida. Cuando veas a tu padre, dale este mensaje. Prepárate para consecuencias imprevistas. Se agita. Su forma mortal ha recobrado la integridad. Hemos evitado una pérdida incalculable. Oh, Dios. Quietas. Oh, Dios mío. Pensaba que era mi fin. Un raptor causó daños traumáticos. Un raptor. Así que era eso. Soldamos el hueso roto y restauramos la integridad circulatoria. Fueron Freeman quienes recuperaron vuestra vortesencia. Sí, ese es Gordon. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo unas horas. ¿Horas? Hay que seguir. Aguardad un momento. Pero tenemos que ir a White Forest. Es crucial. No temáis. Os conduciremos al camino. Ahora, levantaos con cuidado. Oh, no sé qué hicisteis, pero tengo suerte de estar viva. Venid, pues. Os mostraremos el sendero a White Forest. Venga, Gordon. Sígueme. Seguiremos con la caza de consejeros. Adiós. Idem. Caminad en la sombra. Buena suerte ahí fuera. Vale, Freeman. Sé adecuado. ¿Qué coño significa eso? Oh, no sé. Suena a jerga de los Vortigaunts. Creo que ya puedo andar sola. Deja que pruebe. Ah, sí.
Cogí un poco, pero creo que voy bien. Vaya, era una guardiana. Alguien debe haberla cabreado mucho. La guardiana está furiosa por el robo del extracto. Si intenta demorar nuestro avance, será necesario exterminarla. ¿Trasteasteis con sus huevos? Por eso está cabreada. ¿A qué esperamos? Eso es todo por ahora. Thank you.
podréis exterminarla sin reparos. Gordon, siento no poder ayudar más. Aún estoy débil. Despachasteis a las guardianas con celeridad. Venid, el vehículo está en el campamento superior. El ascensor nos llevará al refugio del vehículo. Está atascado. Thank you.
Gracias, Gordon. Es curioso. Los centinelas deberían habernos detectado ya. ¿Crees que la Alianza los encontró? Tal teoría no está desencaminada. Dios mío. La Alianza los encontró, sí. Pero tampoco salieron incólumes. Los cangrejos se han cebado en ambos bandos. ¡Ah, mira! En ese puente. Creo que veo el coche del que hablabas. Parece que intentaban escapar y solo encontraron el abismo. Si consiguieron ponerlo ahí, debe haber una forma de traerlo. Recomendamos a Freeman para la tarea. Me siento mucho mejor. Vuestro estado no durará mucho si os arrojáis a las toxinas. Lo mejor sería prestar nuestra ayuda desde arriba, mientras Freeman afrontan los peligros. Esta torreta podría ser útil. El arma está sin energía. Id, Freeman. Cuidaré de Alex Vance. Bueno, Gordon, todo depende de ti. Desconectaré el campo de energía. Suerte, Gordon. Con cuidado.
Eres todo un piloto. Bien hecho, Freeman. Dios mío. Mira qué coche. Nos ha tocado el gordo. Copiloto. A menos que tú lo quieras. Me temo que asuntos más urgentes nos requieren. Hay consejeros sin eclosionar. Estemos atentos.
Esta carretera lleva a White Forest, pero cuidado, otros también la usan. No sé cómo agradecértelo. Nuestros lazos son naturales y no requieren gratitud. Si funciona, podremos avisar a los de White Forest. No saben que la Alianza se dirige hacia ellos. No hay nadie. ¿Cuánto tiempo llevará desierto? Deben tener un transmisor en uno de esos edificios. Vistazo dentro. ¡Llega! No me pillarán desprevenida esta vez. Esta vez no.
¡Lo lograremos! ¡Dios! ¡Escóndete, gordo! Raptores, están aquí. El aviso y sigamos. Creo que era una avanzadilla. Veamos qué hemos hecho. Espero que sea un transmisor. Ya lo tengo. Muy bien. La señal es muy débil. En fin, probemos. White Forest, contestad. White Forest, ¿me recibís? White Forest, ¿me recibís? Esto es White Forest. Identifíquese. ¿Alex? ¿Alex Vance? ¿Dónde estás? Te esperaba hace horas. ¿Tuvimos algún contratiempo? ¿No comprendes la gravedad de la situación? El futuro de la Tierra depende de los datos que posees. Ya, lo sé. Pero la Alianza se dirige a donde estás. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya estás de camino? Eso espero. ¿Nosotros no? ¿Cómo? ¡La Alianza! ¡Tenéis que prepararos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! No sé si lo habrán recibido. Volvamos a la carretera. Deja que abra la puerta. Sigamos adelante, a ver si podemos volver a la carretera. Thank you.
esa cima. Se divisa desde White Forest. Vamos por buen camino. Parece que no somos los primeros. Hemos encontrado al consejero. El boss dijo que los matemos antes de que eclosionen. Ajá, soporte vital. ¿Qué opinas, Gordon? ¿Tiramos del enchufe? Lo siento. Quizás pueda abrir esto. Allá vamos. Tu turno. ¡Dios mío! ¡Gordon! Gracias a Dios que estás bien. ¿Te has fijado? Estaba herida. No quiero ni imaginar si no lo hubiera estado. Oh. Unidades autónomas sometidas. Ha llamado a sus amigos. Cumplimiento obligatorio del acto de asistencia con sus... ¡Soldados! Ajuste de nivel de amenaza. Explorar. Eliminar. Vamos al coche.
marcha! Traes el helicóptero pegado a los talones, podrías ayudarnos a derribarlo. Encantada. ¡Derríbala! Esto no es seguro. Tú dale caña al helicóptero mientras yo me pongo a buscar. Me alegra veros, vaya que sí. ¡Ah! Es impresionante cómo les lanzaste sus propias minas.
Bueno, creo que me tomaré algo. ¿Quién me acompaña? Tenemos que volver a la carretera, pero el motor ha reventado. No tendrás herramientas de mecánico, por casualidad. ¿Herramientas? Tenemos un taller entero por ahí. Vamos, lo pondremos a punto. Podremos continuar en un santiamén. Eso podría suponer un problema. ¿Oyes esos disparos? Normalmente nos abastecemos de la base de White Forest, pero hace unos días la Alianza cortó el acceso. ¿Cómo lo ves, Gordon? Mientras arreglamos el coche, podrías ir despejando el bloqueo. Los zombies que salen de Ciudad 17 los tienen acorralados, aunque es cuestión de tiempo que las tropas continúen la ofensiva hacia aquí. Si estás dispuesto, te enviaremos ahí fuera. Él siempre está dispuesto. ¿Verdad, Gordon? Tenemos una trampilla aquí que te llevará hasta el otro extremo. Así verás el cañón antes de que te detecte. ¡Suerte con ese cañón!
reservas. ¡Ya está el coche! ¡Vuelve y podemos continuar! No solo me ayudaron a reparar el coche, sino que lo mejoraron. Oferta solo esta semana. Es una especie de radar de a bordo. Detecta las balizas como esta de aquí. Hemos escondido unas cuantas por el campo que señalan suministros de emergencia. Así que estad atentos. Si ves que el radar se enciende, no dudes en parar. Te lo explico mientras seguimos. Gracias de nuevo, chicos. No me des más gracias. En el radar. Para el coche, Gordon. Según el radar, hay un alijo de suministros por aquí. Debe de ser esta furgoneta. Supongo que has acabado con el problema. ¡Espera! Pero no veo nada. ¿Cómo lo ves, Gordon? Todavía hay más. Thank you.
Me quedaré aquí. Parece cosa de la Alianza, pero no estoy segura. Hay mil formas de morir aquí. ¿Has oído?
son duros. Esto es una trampa mortal. Salgamos de aquí. Larguémonos antes de que lleguen más. Gordon. Es la fuente de alimentación del escudo. No han escatimado nada en seguridad. A ver si puedo desactivar los escudos para que vayas al reactor. Me parece que puedo abrir desde aquí, pero no podré acompañarte. Allá va. Bueno, comprobemos si el campo de fuerza está desconectado. Espero que no haya más tropas de la Alianza hasta White Forest. ¡Cuidado!
No suena nada bien. ¡Por ahí! ¡Veo una antena! Oh, creo que es White Forest. Bueno, podemos acabar el camino a pie si hace falta. ¿Estás bien? Despierta, Doc. Por favor. ¿Estás bien? Me tenías preocupada. ¿Va todo bien? Bien. ¿Estáis bien por ahí? ¡Estamos bien! ¿Está bien, Doc? Gracias por la ayuda. Estábamos esperando. Sigue el riachuelo y cruza hasta el otro lado. White Forest está justo ahí. ¡No tiene pérdida! ¡Vale! ¡Gracias de nuevo! Vale, vamos. Gordon, coge el coche y retemos a Doc a una carrera. Buen chico. Necesitamos tu ayuda de nuevo. ¿Te importaría? Chico. Vale, Doc. He hecho una carrera. Písale, gordo.
Lawrence y Gordon Freeman. Más suerte la próxima vez, tortuga. ¡Abridnos! ¡Dejadles pasar! Gracias. Supimos que andabais cerca cuando vimos a Doc largarse de esa forma. Nunca me alegré tanto de verle, créeme. Bueno, Gordon, White Forest. Llegamos. Por fin a salvo. Alex, Dr. Freeman, lo conseguisteis. ¡Hola! Ni te imaginas cuánto me alegra. Sí, llegaron noticias de que tuvisteis algún problema. La Alianza intentó penetrar por la puerta principal. Creo que han aprendido la lección. ¿Te importa si Doc se queda patrullando fuera? Para nada. Ya lo has oído, Doc. Voy a ver a papá. Nos vemos luego. Ve con cuidado ahí fuera. No creo que Ellie sepa aún que estás aquí. Está en la unidad de acceso al Silo 1, por aquí. ¿Vamos? Lo siento. Ya no puedo sentir es la libertad. Nada. ¿Me hablas a mí? ¿Ahora qué? Oh, no. ¿Qué es eso? Bueno, ¿y ahora qué? Yo diría que está... Bien, todos de vuelta al trabajo. Solo es otra falsa alarma en el vale, Silo Doc, secundario. Demos una vuelta. El Dr. Magnusson nunca cambiará. ¿Has utilizado alguna vez una R2? ¿AR2? No. Una R2. ¡Ey! ¡Gordon! ¡Lo lograste! ¡Papá! ¡Alex! Tenía tanto miedo de no volver a verte. Vamos, hija. Ya estamos juntos. Eso es lo que importa. Y mírate, amigo. Sabía que juntos superaríais todo obstáculo. Pues sí. Hacemos un buen equipo. Eso es genial, porque, bueno, ahora que no hay campo de supresión, todos tenemos que colaborar. ¡Papá! Dale tregua a tu viejo, solo quiero nietos. ¿Qué te ha pasado? Papá, no es lo que parece. Estoy bien. ¿Estás segura? ¿No necesitas un médico? De verdad que sí. ¿Dónde está el Dr. Kleiner? Debemos llevarle los datos cuanto antes. De acuerdo. Sí, sí, debemos hacerlo. Así podrá salir del silo por una vez. ¡Por aquí, Gordon! Por cómo se habla en él y Magnusson, así parece que sigan compitiendo por becas del gobierno. Hay cosas que nunca cambian. ¿Sabemos cuánto falta para que activen el superportal? No estamos seguros del todo. Lo tenemos vigilado. ¿Y qué pasa con la Alianza? ¿Podremos lanzar el cohete antes de que ataquen? Va a ser difícil. Bastaría un solo zancudo para destruir el cohete. Pero estamos preparados. Sentimos no haber llegado antes, papá. No te preocupes, saldrá todo bien. Me basta con tenerte de vuelta. Me alegra estar de vuelta. No pensamos. Vaya. Certificado de aprobación. Todos nuestros problemas son el resultado de la falta de personal y suministros. Y quita a tu esposa, parásito, de la cabeza de mi cohete. Escúchame, Magnusson. No hay necesidad de ponerse en oseo. O sea, Ellie, ¿por qué no avisaste de que estaba aquí? Tranquilo, Izzy. Acaban de llegar. Querida mía, es un alivio, por no decir un placer, volver a verte. Y Gordon, veo que el traje de protección y tú os habéis protegido bien. Son inseparables. ¡Los datos! ¡Los datos! Kleiner, ¿vas a sincronizar el satélite? ¿O pospongo el lanzamiento hasta que termine la reunión familiar? ¡Ay, Dios! Vale, vale. Solo saludaba a Alex y a Gordon. Claro, no tengo un segundo de calma, pero que eso nos impida estar de chacha.
¡Por Dios! Solo quería decir que... Lo sé, lo sé. Oh, no le hagáis caso. Y ahora, querida, ¿dónde están esos datos que llevabas? Si me retraso un solo momento, nunca escucharé el resto. ¡Puedes apostar a que sí! Está justo aquí, Dr. Kleiner. Es una tonelada de datos. Lo raro es que iba anexa a una transmisión de Judith. ¿Una transmisión? ¿De Judith? Entonces, el mensaje no... Tenemos que encargarnos de esto ya. Comenzaré con la desencriptación. Luego podremos verlo en la sala de control auxiliar. ¡Por Dios, corred! Sí, sí, por supuesto. ¿Otra alarma? Oh, ¿qué va a ser lo próximo en este desfile de interrupciones? Hola, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Oh, falsas alarmas. Los malditos cuervos anidan en las pistas. No sé cómo voy a concentrarme con todo este jaleo. Freeman, no estás haciendo nada. Haz algo útil y entérate de lo que está pasando ahí dentro. Sí. Gordon, me quedaría más tranquilo si echases un vistazo. Venid cuando acabéis. ¡Freeman! Las puertas blindadas están selladas. Tendrás que pasar por el fondo del tubo de lanzamiento. Abriré la escotilla para que bajes. Cuando estés abajo, pediré a Uraya que te deje entrar en el silo secundario. ¿Es que esperas que te dé un abrazo, Freeman? La investigación no va a realizarse sola. Soy el Dr. Magnusson. Como el personal del silo secundario no puede resolver su problemilla con los cuervos, les complacerá saber que envío en su ayuda al famoso Dr. Freeman. Esperamos su ayuda con impaciencia. Y espero también que me expliquen pronto por qué no lo arreglaron solos. Gracias por su paciencia. Me ha ordenado que os conceda acceso al silo secundario. Al silo secundario se entra desde aquí.
Las puertas blindadas estaban cerradas hasta que sellaste el silo. Lamentablemente cierto. Mejor que le diga a mi padre que estás bien. Dime, Alex, ¿va todo bien? ¿Está bien, Gordon? Sí, está bien. Y gracias a él, la base está a salvo. Ah, en fin. Vamos a ver la transmisión de Judith. Vamos allá. Freeman, deben continuar. Si acompañáis a Freeman desde aquí, podré volver a mi lugar de honor, junto a Magnusson. Por supuesto. Gracias por tu ayuda. El doctor Kleiner me dijo que Judy se fue al norte en helicóptero justo después de llegar aquí, pero no por qué. Estoy segura de que he localizado el proyecto. Resulta difícil saber cuánto se ha conservado o si hay algo que podría hacer peligrar nuestro trabajo. Si lo descubre la Alianza, habrá que examinarlo más a fondo, pero tendré una opinión más fundada dentro de unas horas. Si el proyecto está donde creemos, no será más que... Voy a abortar. Nos han descubierto. ¿Por qué permití que fuese allí? No podíamos detenerla en... Un momento. Hay algo más aquí. ¡Oh! ¡Es el Borealis! ¡Dios mío! ¡Increíble! ¿Cómo? ¿El Borealis? ¿Es real? Oh, sí, muy real, a pesar de ser casi legendario. Nuestros colegas de Aperture Science trabajaban en un prometedor proyecto, pero por conseguir fondos antes que Black Mesa, se saltaron el protocolo de seguridad. Según dicen, su nave de investigación se esfumó, desapareció con el personal e incluso parte del muelle. Nadie esperaba volver a ver el Borealis. Debería haberse desintegrado. Ahora que lo hemos encontrado, podemos usarlo contra la Alianza. ¿Usarlo? Lo que hay que hacer es destruirlo. Pero piensa en las ventajas para la humanidad. No podemos desaprovechar semejante potencial. ¿Es que no aprendiste nada con Black Mesa? ¿Ese poder no se puede controlar? Sí, Eli. Siempre hay riesgos. Hay coordenadas, planos, frecuencias de rastreo. La doctora Mossman fue muy hábil al ocultarlo todo en la señal. Eso quiere decir que aún está viva. Pero si la Alianza la captura, le sacarán todo lo que sabe. No quedará nada de ella. Pero no estamos seguros de que... No me arriesgaré. Voy a por ella. Mira, Eli. Judith ha caído en sus manos. Pero peor sería si te capturasen a ti. Ella sabe lo del Borealis, sí, pero tú sabes todo sobre la resistencia. Escucha al doctor Kleiner, papá. Gordon y yo podremos encargarnos. La rescataremos. Kleiner, ¿dónde estás? ¿Por qué la decodificación no está lista? Oh, vaya, el código. Sí, Magnusson, enseguida estará.
Si estás esperando que la Alianza te dé la aprobación, pronto te la darán en persona. Me daré prisa, Magnusson. Volveré en cuanto acabe. Papá, ¿estás bien? Otra vez no. No. No dejaré que ocurra de nuevo. Otro Black Mesa, no. Papá, prepárate para consecuencias imprevistas. ¿Qué acabas de decir? ¡Papá! Muy bien. Está bien. Apóyate en mí. Ahora échate un rato. Gracias, cariño. Estaré bien. En un minutito. Vale. ¿Necesitas algo? De hecho, Alex, ¿te importaría traerme un té? Puedes prepararlo en la sala de personal. Vuelvo enseguida. Gordon, cuídamelo. Seguiremos aquí cuando vuelvas. Gracias. Consecuencias imprevistas. La última vez que oí esas palabras fue en Black Mesa. Acababas de entrar en la cámara de pruebas. Entonces me las susurró. ¿Sabes de quién estoy hablando? Nuestro amigo. Cuando me trajo aquel cristal, sabía que debía abortar la maldita prueba, pero no lo hice. Y el mundo se fue a la mierda ese día. Y ahora está utilizando a mi niña, usándola como mensajera. ¡Maldita sea! Debía haber imaginado que cuando la rescató, no fue desinteresadamente. Gordon, tengo tantas cosas que contarte. Entre los dos quizá podamos por fin... Toma. ¿Va todo bien? No es nada, cariño. De acuerdo, cambio de planes. No podemos despegar hasta que esos zancudos... Oh, disculpa si he interrumpido la merienda. Saldré hasta que hayáis terminado, si os parece bien. No pasa nada. Bien, Freeman, he encontrado la tarea perfecta para ti. Sígueme, rápido. Hablamos luego, Gordon. Volveré en un momento. Freeman, vienen los zancudos. Uno solo de esos malditos bichos podría derribar el cohete. No despegaremos hasta destruir a todos los zancudos. Ya has demostrado tu capacidad y el personal parece respetarte. Por ello, voy a poner en tus manos la defensa de White Forest y esta ingeniosa arma. Lo llamamos dispositivo Magnusson. Yo no elegí el nombre, pero pareció gustar al personal. Chicos, daos brío. Encended el dispensador. Es un tipo de bomba lapa, aunque es mucho más de lo que sugiere este apelativo. Lo que tienes que hacer es lanzar el dispositivo al casco del zancudo y reventarlo. No hay ningún mecanismo para lanzarlo, pero tu manipulador de campos de energía cero solucionará ese problemilla. Sígueme y te dejaré que practiques mientras tengamos tiempo. No te alarmes, Freeman. Este zancudo ya no está en condiciones de empalar a tus amigos. Mira, en el campo recibirás todos los dispositivos Magnusson que necesites en dispensadores como este. Por seguridad, los dispositivos están desactivados. No explotan, al contrario que los que encontraréis. Adelante, saca el dispositivo del dispensador. Ahora debería... Muy bien. Lánzalo al torso del zancudo. Bien. Saca el arma de fuego que desees y dispara al dispositivo. Así se hace. No es muy difícil desde aquí, pero todo se complica cuando se mueve y te dispara, por supuesto. Ahora pasemos a otra tarea más difícil. Uraya, envía el objetivo al otro lado de las vías. Prueba ahora.
Desde aquí es algo más complicado. ¿No es un dispositivo formidable? Estaré aquí cuando estés listo para salir. ¿Suficiente? Tu coche ya está preparado. Bien, cada edificio del valle cuenta con su propio dispensador, así que no te faltará suministro. Ahora debo volver a mi cohete, Freeman. Espero que no desaproveches mi confianza ni mis Magnusons. Oh, y Freeman, si lo consigues, quizás te perdone por aquella debacle de Black Mesa. Ya sabes, aquello de la comida precocinada para microondas. Doctor Freeman, por aquí. Me he tomado algunas libertades con tu coche. Pruébalo. He añadido un soporte para los dispositivos Magnusson aquí atrás. He modificado el radar de a bordo para que muestre la alianza en rojo en el salpicadero. Además, enviará una señal de seguimiento a tu traje en caso de que te alejes del coche. No me des las gracias. Ahora mira el mapa. Estamos aquí, en el extremo sur del valle. El resto se encuentra en el norte, junto al viejo aserradero, aquí. Id hasta allí y os pondrán al día sobre el plan de batalla. Me quedaré a vigilar el campo y os mantendré informados. Buena suerte ahí fuera. El aserradero está en el extremo del valle. Perímetro limpio. No hay signos de incursión. Permaneced alerta. ¡Esperan en el aserradero! ¡Por ahí! ¡Acércate! Así que me han enviado a Freeman, ¿eh? Muy bien. Hemos contado una decena de zancudos al norte. Debemos evitar que lleguen a la base del sur. Si se acercan lo bastante para disparar contra el silo, todo se irá al garete. Como si los zancudos no fuesen duros de por sí, los exploradores indican que les escoltan raptores. Quiero que hagáis lo siguiente. ¡Atención! ¡Brecha en el perímetro norte! ¡Llegó la hora, compañeros! ¡Tenemos un zancudo! ¡Se acerca por las grúas! ¡En posición defensiva! ¡Venga! Tío, allá vamos. ¿Todos listos? Hay que detenerlos aquí. Recordad, distraedlos mientras Freeman acaba con ellos. Tío, esto no pinta bien. Freeman se encargará de lo más difícil. Lo conseguiré. Ese raptor apunta al Magnus. Acabad tras los raptores. Thank you.
Fores primero. Toma el botiquín. ¡Botiquines aquí!
van en manada. Ahora se acerca un zancudo por el depósito de agua. Thank you.
agua. Ha ha ha!
¡Atención, atención! ¡Hemos derrotado a los zancudos! ¡Todos de vuelta a la base de inmediato! ¡Repito! ¡Todos de vuelta a la base de inmediato! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Toma! ¡Gordon Freeman! ¡Wow! ¡Gracias, Freeman! ¡Eso es! ¡Vaya, Gordon! ¡Menudo espectáculo has dado! ¡Venga! Están a punto de lanzarlo. El portal está a punto de abrirse, pero el Dr. Magnusson cree que podremos detenerlo. Radio baliza de localización. Creo que podemos pasar. Equipo de apoyo apagado. Oh, un momento, Kleiner. Ah, Freeman. El dispositivo Magnusson ha respondido a la perfección. Debo darte las gracias personalmente por salvar mi cohete. Así que... gracias. Bueno, basta de cháchara. Tengo que lanzar un cohete. Por un momento creí que te iba a dar un abrazo. ¿Satélite preparada? Comprobado, comprobado. Vayamos a la sala de control. Tendremos una vista estupenda del lanzamiento. ¿Has hecho tú eso? ¿Qué es esto? ¿Sistema de cancelación? Bueno, aquí estamos otra vez. ¿Vista? Debe de ser una entrada antigua. De emergencia. Mientras estabas divirtiéndote, encontré un viejo helicóptero y lo puse a punto. Está todo listo para irnos. Ni un segundo de aburrimiento, ¿eh? Un momento. Percibo una anomalía de 4 kilogramos en la cara. Está dentro de los viajes. Seguro que no habrá que abortar. ¡Hemos vuelto! Por fin. Ah, Gordon. Has hecho un gran trabajo, amigo. Podría decirse que con el dispositivo Magnusson, esos zancudos casi se autodestruyen. Sí. Bueno, creo que Gordon ha tenido algo que ver con su éxito. Sugiero que aplacemos esta gran fiesta de admiración mutua hasta que lancemos el cohete. ¿Listos para iniciar la secuencia automática? Concedámosle el honor a Gordon. No seré yo el que se oponga. Todo tuyo, Gordon. Puertas del silo abiertas. A sus puestos. Activados propulsores. Atención. T-10. Despegamos. 8, 7, 6, 5. Sigamos así. 3, 2. Tenemos. ¡Despegado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Lo logramos! Oh, ¡vaya! ¡Vaya que sí! Debería controlarte. ¡Sí! Perfecto. Respira profundamente. Es demasiado pronto para celebraciones. Necesitamos alcanzar altura y transmitir la señal. Muy cierto. Cada segundo cuenta. Por los pelos. Ni queriendo hubiese salido así. Funcionará, ¿verdad? Sí. Cuando el cohete esté en el radio del portal, podremos activar el resonador de Xenium. Bien, salgamos. Quiero ver bien los fuegos artificiales. Será un gran espectáculo. Por desgracia, no puedo acompañarte. Magnusson y yo tenemos que supervisar la trayectoria del cohete. ¿Es que no venís a despedirnos? En cuanto acabemos con esto, nunca te dejaría marchar sin despedirme adecuadamente. Espero que cumplas tu promesa. Y usted también, Dr. Magnusson. Por supuesto. Nos vemos en un momento, hija mía. Gordon, espera un Doc, segundo. Doc, ahí estás. Cuando más pienso en su aviso, más convencido estoy de que se refiere al Borealis. No te engañes. Esa nave no debe usarse. Hay que destruirla. Cueste lo que cueste. ¿Dónde estáis? ¡Os lo vais a perder! Ya vamos, Alex. Gordon, gracias por todo. Por Alex, por ayudarnos.
Estoy muy orgulloso de ti. En cuanto volváis, tendremos mucho de qué hablar. ¡Venga! Por favor, Alex, tiene que funcionar. Hemos activado el resonador. ¡Ya está! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Sí! 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 Oh, ¡lo logramos! ¡Lo conseguimos! ¡Vaya que sí! Y justo a tiempo. ¡Soy un genio! Seguro que a la Alianza no le ha hecho ninguna gracia. ¡Vaya que sí, cariño! Tenemos mucho que celebrar. Es una pena que tengáis que iros tan pronto. Si no fuese tan importante... Está bien, papá. La rescataremos. ¿Dodd? Oye, ¿a dónde vas? Está tonta. No te alejes mucho. Allí está, con combustible y listo para despegar. Permanece en contacto en todo momento. No sabemos qué vais a encontrar. Tranquilo, papá. Estaremos bien. Ojalá que no estuviera todo en tus manos, Alex. Tu madre estaría tan orgullosa. Papá. La rescataré y nos aseguraremos de que la Alianza no capture el Borealis. Seguro que tenéis todo lo que necesitáis. Eso creo. Kleiner me ha dado las coordenadas del Borealis. Mantendremos abierta la frecuencia en la radio del helicóptero por si Judith intenta contactar. Buena idea. Puede que lo intente de nuevo. ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Gordon! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Alex! ¡Papá! ¡Oh! ¡Escapa! ¡Escúchame! ¡Destruid esa nave! ¡Cueste lo que cueste! ¡Destrúyelo! ¡No! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mierda! ¡Suéltalo! ¡Oh, Dios mío! Te quiero, mi tía. ¡No mires, cariño! ¡Te quiero, papá! ¡No mires! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Gordon! ¡Dog! ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Papá! 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 ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Papá! ¡No me abandones! ¡Papá!